Hoy lo que viene a exponer EIDIC es el Laboratorio de Resistencia Balística, que tiene como misión fundamental dar cumplimiento al Decreto Ley 867 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que tiene relación que todos los chalecos antibala que utilicen guardias y vigilantes privados tienen que estar certificados por EIDIC. Por otra parte, EIDIC tiene una nueva tecnología, una nueva capacidad que permite probar el anticorte y el antipuñaladas en los chalecos tácticos. Bueno, otra de las misiones que tiene el laboratorio u otra de las capacidades que tiene es que todos los materiales que se vayan a construir en el país, ya sea por el Estado o por empresas privadas y que quieran que sean antibala, esa capacidad la tiene EIDIC para poder certificar. Muy buenos días, el Instituto Geográfico Militar el día de hoy está presentando cuatro de sus grandes productos, que el principal es la cartografía 25.000, que es una cartografía digital que tiene una gran precisión y que estamos entregando a disposición del país para diferentes proyectos desde el lado científico hasta el lado privado y por supuesto para nuestro ejército. Posteriormente tenemos la red geodésica nacional, que son las estaciones activas fijas que tenemos en todo el país desde Arica a Punta Arenas. Y eso se utiliza también para ver la geodinámica de la Tierra, de nuestro territorio nacional. El uso que tiene estas estaciones fijas son innumerables. La verdad que es un manto que cubre de Arica a Punta Arenas, como te digo, y que referencia a los movimientos que tiene nuestro país. Actualmente nosotros hicimos un convenio el año 2023 con Mineduc, en donde entregamos una gran cantidad de mapas temáticos para que los niños que están en educación básica y media puedan acceder al conocimiento con estos mapas que hablan de Arica, Punta Arenas, por ejemplo, climas, pueblos indígenas. Bien, traemos un proyecto que nos adjudicamos con el Ministerio de Educación, que consiste en integrar entornos de realidad virtual a la docencia. Consiste en crear distintas experiencias que el alumno pueda tener, pueda vivir, que son difíciles de recrear en la vida real. Por ejemplo, puede ser un explosivo, un tanque, un cohete. Entonces el docente puede tener en el aula un elemento que en la práctica sería imposible tener y lo puede manipular, puede abrir distintos escenarios, distintas opciones, ver distintas cosas que el alumno nunca pudiera ver. De esa forma el aprendizaje es mucho más significativo en el aula. Bueno, efectivamente en el stand puede probar los laboratorios que ya tenemos desarrollados, para eso tenemos los lentes Oculus Quest 2 y la versión 3, que es bastante reciente, y los HoloLens 2, y puede ocupar estos lentes, los puede poner y en el fondo vivir esta experiencia que nosotros estamos desarrollando. Y además traemos el Magíster en Ciberdefensa de la Academia Politécnica Militar. FAMAE va a explicar en este stand en FIDAE su línea de fabricación de diferentes líneas de armas y mantenimiento de material acorazado, el polígono virtual y sistema de protección balístico, chaleco principalmente. El polígono virtual está compuesto por un sistema de simulación pensado en instrucción y entrenamiento. Está presente en nuestras unidades del Ejército de Chile como un complementario al sistema de instrucción y entrenamiento, lo que permite de cierta forma ahorrar munición y poder disparar en tiempo, en espacios reducidos, ya que por diferentes motivos o lugares, el hacer un tiro vivo o un tiro real es muy complejo en algunas localidades de este país.